gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, que nos acompañan hoy, a todas las secretarías, hombres, mujeres, integrantes de las secretarías, de los organismos públicos descentralizados. Saludo también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Saludo también a quienes nos acompañan en esta ocasión, tanto representantes del Poder Legislativo, el diputado Eduardo Cueva, y también del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado presidente Alberto López Celis. Quiero agradecer la presencia del senador de la República, Esteban Albarrán, de las diputadas federales, de todas y cada una, del diputado federal y, por supuesto, también de los diputadas, de las diputadas y de los diputados locales, de los delegados federales que nos acompañan en esta ocasión. Les quiero agradecer mucho a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también nuestro saludo fraterno a todos los medios de comunicación. Quiero abordar el tema del fin de año, desearles que estas fiestas decembrinas sean muy correctas, llenas de afecto familiar. Las vacaciones empezarán y empezarán de acuerdo a lo que hemos determinado en el gobierno, empezarán el día 15 de diciembre, el día 15 de diciembre hasta el día... ¿Hasta qué día regresan? Bueno, eso está pendiente, ahorita vemos. Pero empiezan el día 15. Quiero saludarles a todos, a todas, desearles que la pasen muy bien, que sean unas... También les comento, lo he expresado, lo decía hace un momento en una entrevista de radio, vamos a pagar en tiempo y forma a todos y cada uno de los colaboradores, de todas las prestaciones que normalmente se pagan, las vamos a pagar. También del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Policía del Estado, por supuesto, los maestros todos, los federales, los estatales y, por supuesto, los colaboradores del Poder Ejecutivo recibirán todos y cada uno de ustedes sus prestaciones en tiempo y forma. El próximo lunes estaremos en el umbral del 12 de diciembre, es el 15 la salida, que es viernes, no es el 11, no vayamos a adelantar el Guadalupe Reyes. Quiero desearles con todo afecto, con todo respeto, que diciembre sea un mes lleno de afecto, lleno de buen sentimiento y, por supuesto, que el tema de las vacaciones lo utilicen de la mejor manera. El gobernador del Estado les expresa desde este momento, este día que es 4 de diciembre ya, les expresa desde este momento una felicitación que le pido la trasladen también de la misma manera, con respeto y con afecto a toda su familia. Muchísimas gracias, un abrazo, muchas felicidades. Gracias.